ambientes abstractos y voces cíclicas que nos llevan del susurro a la tormenta. Es el peculiar estilo de Inmateria. Luego descubrimos el nuevo disco de este grupo zaragozano. Y de la lectura a la música, el grupo zaragozano Inmateria presenta un nuevo disco. Navegando al cuadrado recoge su personalísimo estilo y está producido por Raúl Quílez, premiado nada menos que con el Grammy Latino por su labor en el último trabajo de Paco de Lucía. Navegan en el mundo de la música y lo hacen al cuadrado, con una combinación, como ellos dicen, de ritmos exigentes y ambientes abstractos. Cuatro zaragozanos, humildes y con ganas de que sus melodías suenen en directo. Somos un grupo con un sello muy personal en la música, que es muy agradable de escuchar. Realmente nosotros hemos tocado en plazas que la gente no nos había oído nunca y la gente se ha quedado todo el concierto. Sobre todo les animamos a que nos escuchen. A veces la gente nos pregunta, nos dice, ¿pero sois pop, sois rock? Yo creo que hay un poquito de todo. Sí que tiene mucha melodía, mi voz es muy melódica. Hay muchos ambientes sonoros generados con todos los instrumentos. Hay muchos colores en la música que hacemos y sí que hay también momentos de arista, de rock. Un grupo con identidad propia, con un gusto fino, que crea sonidos muy cuidados, que forman parte de la esencia de Inmateria.